Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido de esta semana es uno de los ídolos de Independiente Medellín, quien ganó títulos con el Poderoso en su juventud y antes de su retiro. Se trata de Mao Molina, quien hace poco más de un año colgó los guayos y esta semana cumplió 39 años. Regresamos al 9 de septiembre de 2001, durante un clásico entre Santa Fe y Millonarios. Los azules se impusieron por 3-1, pero Mao Molina dejó una linda anotación con un remate de chalaca desde el borde del área. El 20 de mayo del 2000, Envigado goleó 3-0 a Bucaramanga y Mao Molina abrió el marcador, luego de eludir a un defensor y vencer al portero con un disparo colocado. Lo peor que podía hacer un equipo era concederle un tiro libre a Mauricio Molina, ya que su pegada era digna de respeto por ser garantía de gol. Molina arranca el cobro, Mau Molina al arco. ¡Qué golazo! El repertorio de Mao Molina no solo tenía buena media distancia y pelota parada, también había elegancia. Prueba de ello fueron los goles que le marcó a Deportivo Pasto en 1999 y a Deportivo Cali en el 2005. Creo que todos sabemos cuál es el gol que está en la cima del top. Se dio el 15 de junio del 2005 en un clásico entre Nacional y Medellín durante los cuadrangulares de la liga. Los verdes se impusieron por 2-1, pero Mao Molina dejó su sello, nada más y nada menos que con un gol olímpico. Bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Si se me olvidó un gol o hay un top que quieras repasar en especial, escríbelo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte y encender la campanita para que tengas todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Sarmiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao.